Hola proyectito y proyectita, el día de hoy vamos a hablar sobre las reformas legislativas que se dieron en el año 2024. Ley número 31.982, ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635 y el Decreto Legislativo 1393, decreto legislativo que regula la interdicción en las actividades ilegales en pesca, a fin de incorporar y regular el delito de construcción o modificación ilegal de embarcación pesquera, publicada el miércoles 24 de enero de 2024. Ley número 31.989, ley que modifica el Decreto Legislativo 1607, decreto legislativo que modifica la Ley 30.077, ley contra el crimen organizado, para derogar su disposición complementaria final primera, publicada el miércoles 20 de marzo de 2024. Ley número 31.990, ley que modifica los artículos 473, 476A y 481A del nuevo Código Procesal Penal, a fin de fortalecer el proceso especial por colaboración eficaz, publicada el jueves 21 de marzo de 2024. Ley número 32.026, ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635 y el nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957 sobre los alcances de la legítima defensa, publicada el jueves 16 de mayo de 2024. Ley número 32.029, ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, a fin de considerar la duplicación del plazo de prescripción de la acción penal en el delito de omisión de asistencia familiar, publicada el viernes 17 de mayo de 2024. Ah, ya los entendí, proyectito. Quieren que detalle el contenido de las reformas. Ley número 31.982, ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635 y el Decreto Legislativo 1393, decreto legislativo que regula la interdicción en las actividades ilegales en pesca, a fin de incorporar y regular el delito de construcción o modificación ilegal de embarcación pesquera. Artículo 1. Incorporación del artículo 308E al Código Penal, Decreto Legislativo 635. Artículo 308E. Construcción o modificación ilegal de embarcación pesquera. Ley número 31.989. Ley que modifica el Decreto Legislativo 1607. Decreto legislativo que modifica la Ley 30.077, Ley contra el Crimen Organizado, para derogar su disposición complementaria final primera. Artículo único. Derogación de la disposición complementaria final primera del Decreto Legislativo 1607, decreto legislativo que modifica la Ley 30.077, Ley contra el Crimen Organizado. Ley número 31.990. Ley que modifica los artículos 473, 476A y 481A del nuevo Código Procesal Penal, a fin de fortalecer el proceso especial por colaboración eficaz. Artículo 1. Modificación de los artículos 473, 476A y 481A del Código Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo 957. Artículo 473. Fase de corroboración. Artículo 476A. Eficacia de las diligencias de corroboración y su incorporación en otros procesos. Artículo 481A. Utilidad de la información en otros procesos. Disposiciones complementarias finales. Primera, adecuación del reglamento. Segunda, procesos de colaboración eficaz en trámite. Ley número 32.026, ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635 y el nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957 sobre los alcances de la legítima defensa. Artículo 1. Modificación del numeral 3 del artículo 20 del Código Penal, Decreto Legislativo 635. Artículo 20. Inimputabilidad.
Artículo 2. Modificación del artículo 21 del Código Penal, Decreto Legislativo 635. Artículo 21. Responsabilidad restringida. Artículo 3. Incorporación del literal D al artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957. Artículo 268. Presupuestos materiales. Ley número 32.029. Ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, a fin de considerar la duplicación del plazo de prescripción de la acción penal en el delito de omisión de asistencia familiar. Artículo único. Modificación del artículo 80 del Código Penal, Decreto Legislativo 635. Artículo 80. Plazos de prescripción de la acción penal. Los felicito, proyectito y proyectita, y a todo el equipo de Proyecto 024, por su constante apoyo al mundo jurídico.